En la comunidad Los Tamarindos de la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia, la preocupación de sus habitantes es la misma: el riesgo de que sus casas se caigan en la próxima lluvia y crecida del río Cabriales. Era una calle donde los carros entraban aquí y salían allá, lo que casi no, que ya el río ya nos eliminó la calle por donde pasar. Las casas estaban a mitad del río, había casas. De ahí para acá se han llevado tres casas. Bueno, de ahí que he llorado, señora, por mi casa. El patio que lo tengo todo rajado, esto y esto acá. ¿Desde cuándo está pasando? No, hace como hace tiempo, pues. Años con ese problema ahí. Pero eso no estaba así. Eso no estaba así. Se vino para acá y todo eso. Y allá tengo una casa también en el suelo y allá también. Pero a la señora ahí también se le cayó en la pared ahí, se llevó un palo ahí también. El río ha venido abarcando y mire la situación que ya tenemos, que se ha llevado varias casas. Aquí habían dos casas, ya las casas no existen, no han obtenido ayuda del gobierno. La señora tiene aquí tres muchachos pequeños en su casa. Mire ahí como ya el río le ha tumbado eso, no tenemos ayuda, no tenemos nada. En el interior de las casas, el drama es evidente. Pisos y paredes con grietas y grandes fracturas son visibles en el cemento, que forman un desnivel que asusta a cualquiera que camine por el lugar. Y aquí está una casa que ya lo que le queda es la salita a la señora, no tiene dónde dormir ya. Tuvo que irse a dormir a casa de un hermano porque de verdad no tiene dónde dormir ya. Ya son más de 5 años los que tienen pidiendo ayuda, pero no la han recibido. Lo que pasa es que aquí, desde que se las romen, no han vuelto a limpiar el río jamás. Y eso, mira el montaral que hay. Entonces, anteriormente venía una máquina, limpiaba y el río cuando crecía se iba derecho. Pero ahorita, como choca por aquí, se está llevando las casas. Pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Sí, bueno, esto aquí atrás, habían como 1, 2, 3, 4, como 5 casas. Y todas se han caído y nadie ha hecho nada, pues. Bueno, imagínate, yo tengo 20 años aquí, no he visto a nadie haciendo una nada. Máquina, nada. Nada, nada, nada. Desde que yo tengo memoria, como se ha dicho, aquí nadie ha venido a nada. Mi preocupación, que al paso que vamos se nos va a caer todo y ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a agarrar? No tenemos, como dice uno, no tiene para comprar casa, un terreno o algo, porque eso es lo que estamos solicitando, ayuda. El gobernador, el alcalde, quien venga, alguien para que vea nuestra situación. Que se acerque para que vean ellos mismos con sus propios ojos que sí es verdad lo que estamos pasando. Entonces ese es nuestro miedo, pues. El accidente más reciente fue el sábado 23 de julio, cuando la fuerza del río tumbó un árbol que hizo que la pared de una de las casas se diera. Así viven en Los Tamarindos, con la incertidumbre de ver caer una vivienda cada vez que llueve. Para el Carabobeño, su sección La Voz de la Comunidad, reportó Dairi Blanco.